Listo, Ailén. Saludamos a Romina Cavallo de Ciudades Ciberseguras en la Argentina. Y sobre todo preguntarte, después de esto que dijo el gobierno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para no caer en la trampa? Sabiendo que las redes y el Internet es muy amplio, es muy abarcativo y que muchas veces, si bien hay una chance, hay una posibilidad de sexo virtual, también hay un montón de problemas que se pueden llegar a conllevar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, cuando escuché las palabras del Ministerio de Salud, claramente ellos lo dijeron desde este lugar de como una posible opción, sí, de la sexualidad por este distanciamiento social que hoy tiene que existir. Pero bueno, primeramente quiero aclarar que el sexting, que es lo que nosotros también hablamos de la ONG Argentina Cibersegura, es el envío de fotos, videos, audios, sí, con carácter sensual, erótico, sexual, de manera voluntaria a través de cualquier medio tecnológico. Entonces, nosotros desde nuestra ONG siempre hablamos de ciertos riesgos y qué cuidados hay que tener al momento de practicar este tipo de sexualidad. Me planteaba que hay tres preguntas básicas que se tiene que hacer cualquier persona que quiera realizar sexualidad virtual o sexting. La primera pregunta es, si realmente es una decisión que estoy tomando yo, que nadie me está obligando o me está extorsionando para hacerla. Si esa persona con la cual lo voy a hacer es de mi absoluta confianza, ¿por qué? Porque una vez que tocamos enviar, ¿sí? Ya no sabemos a dónde puede ir a parar ese material. Porque esa persona en la cual confío, puedo confiar hoy, pero ese material lo va a tener hoy y lo va a tener para siempre. ¿Sí? Por otro lado, la tercera pregunta, ¿sí? Sigo avanzando y digo, lo quiero hacer, es mi persona de confianza. También preguntar qué riesgos voy a asumir. Por esto que estoy diciendo, porque una vez que envío algo, pierdo absolutamente el control y no sé si esa persona, si pueden pasar que no pase nada, ¿sí? Que yo le envíe ese material y quede en él, pero también puede pasar que esa persona pierda su dispositivo, ¿sí? Que se lo roben y alguien pueda empezar a viralizar ese material, o que esa persona, por una cuestión de chantaje, de extorsión, venganza o lo que fuera, también comience a compartir y a viralizar ese material. Entonces, hay tres preguntas básicas que habría que hacerse antes de hacer sexting. Eso me parece lo fundamental. Y a partir de eso, si lo voy a hacer, también se pueden tomar ciertos recaudos como para poder minimizar este riesgo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de conversar y pactar con anterioridad, ¿sí? Que esas fotos van a ser un material íntimo entre las partes y que no se va ni a reenviar, ni compartir, etcétera. Por otro lado, también tener siempre los dispositivos con contraseñas, con doble factor de autenticación, con antivirus, ¿sí? Que siempre estemos protegidos en relación a que si el dispositivo lo dejo en algún lugar, que bueno, que tenga todas las protecciones necesarias. Por otro lado, también utilizar plataformas que tengan aplicaciones que sean seguras, ¿sí? Con cifrados en ambos extremos, que si alguien saca una captura de pantalla, a mí me quede registro de que lo hizo. Y por otro lado, también enviar imágenes parciales del cuerpo, ¿sí? Que muchas veces evitar que se envíen aquellas partes donde se puede identificar un tatuaje, un lunar o un mueble. Entonces, el sexting es una práctica que se da entre pares. Nosotros nunca decimos si está bien o está mal, eso es una decisión que toma cada uno, si es una forma distinta de practicar la sexualidad. El punto es que, como es entre pares, se puede dar entre menores y entre adultos. Entonces, hoy el adolescente, con este distanciamiento social que está existiendo, también se puede ver tentado a realizar sexting. Ahí lo que siempre decimos es no confundir sexting con grooming, ¿sí? Porque ese chico puede pensar que del otro lado de la pantalla hay un menor de edad como él y lo pueden estar engañando y puede que sea un adulto. Y eso ya es un delito, ¿sí? Así que bueno, como siempre es desde nuestro consejo de la ONG, que las familias en relación a los niños, niñas y adolescentes, que estén presentes, que estén acompañando, que estén atentos, porque los chicos pasan más cantidad de horas frente a una pantalla y existen más riesgos y más vulnerabilidad. Así que me parece que a partir de que se habló, ¿sí? Lo que se habló a través del Ministerio de Salud, me parece que es un buen momento para aprovechar y sentarse con los hijos para quizás sea un tema de conversación en la casa. Romina, y permitime agregar un detalle, digamos, no es menor tener en cuenta que no estamos
que estemos en época de cuarentena y de aislamiento social no significa también que debamos exponernos a conocer personas a través de diferentes plataformas virtuales, porque si bien las hay muchas, digamos, no es el momento adecuado para querer conocer a alguien y mucho menos confiar en exponernos al sexting, ¿verdad? Claro, por eso recién comentaba que para minimizar ese tipo de riesgo, uno puede conocer a esas personas, quizás tener algún tipo de mensaje o de audios, sí, como se diría, un poco más sensual, un poco más hot, pero evitar el tema este de enviar imágenes, videos con alguien que conocí hace 3 días, hace una semana, por esto de que estoy aislado, estoy aburrido, estoy solo, y conozco una persona y enseguida confío. Por eso siempre decimos que tener mucho cuidado quién está del otro lado de la pantalla, porque nos han llegado casos donde por lo general es la mujer la que lo padece más, ¿sí? Donde ha enviado en videos o imágenes y ha sentido vulnerada su reputación, o porque le han pedido, si en 2 horas no me depositas 80.000 pesos, yo publico todas estas fotos y videos que me enviaste. Hemos tenido ese tipo de situaciones. Por eso siempre la recomendación es preguntarse si confío, si conozco a esa persona que está del otro lado de la pantalla y pensar qué Romina, puede llegar a hacer con ese material. Para terminar y para aquellas familias que están preocupadas por sus hijos, sus hijas también, incluso también gente adulta y mayor, digo, ¿cómo pueden hacer para denunciar en caso de enterarse de alguna situación teniendo en cuenta esto que dijo el gobierno por un lado y también los riesgos y la peligrosidad que hay en internet? Si conozco de algún caso particular o creo que mandé una foto y no sé a quién se la mandé, ¿cómo hago para denunciarlo? Bueno, en realidad, por eso hay distintas, porque hoy se puede ver, o sea, si alguien te está amenazando y te está extorsionando, esto entraría también dentro de la amenaza, que uno puede ir a ver a un abogado, y si no, ir directamente a hacer la denuncia en fiscalía o ir a la policía de la mujer, ellos están tomando denuncias de ese tipo, y bueno, y obviamente en caso de sospechar de que un menor de edad está chateando con un adulto, eso ya es grooming también, y Rodolfo, el fiscal Rodolfo de Lucía, hoy es el fiscal especialista en toda esta temática, y en la calle Moreno, en la primer cuadra, es donde se toman las denuncias, con cualquier Romina, cercana. Sí. Gracias por tu tiempo, muy claro, la verdad que nos quedaban muchas dudas con respecto a esto, porque si bien es cierto que hay un nivel de sexualidad bajo con respecto a la cuarentena, hay mucha gente que está aislada, mucha gente que tiene ciertas necesidades, gente que está empezando a tener ansiedad de no poder ver a nadie, también esto que se propuso en las últimas horas genera cierto revuelo en el pensamiento colectivo, teniendo en cuenta que la red hoy por hoy debe ser utilizada para cuestiones un poco más, si se quiere, responsables y no solamente para un sexo virtual que puede terminar en algo absolutamente no deseado. Así que gracias por tu tiempo, gracias por darnos algunos consejos, sobre todo a la gente que obviamente tiene el temor de no saber quién está del otro lado, como siempre decimos en este internet tan abarcativo y tan grande. Como decís, Rodrigo, la responsabilidad sigue siendo en esta pandemia, sí, el objetivo número 1 y que depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por la nota.